va a estar peor, porque ahora tendremos un consejo por encima de nosotros donde no tendremos voto. Habrá un consejo metropolitano por encima del gobierno de la ciudad que va a definir todas las políticas públicas en materia de transporte, seguridad, vivienda, todo. Pero además va a aplicarse esta reforma en el 18 y va a maniatar al futuro jefe de gobierno, porque la actual legislatura va a nombrar Consejo de la Judicatura, Procuradura del Pueblo, Poder Judicial por 10 y hasta 16 años. Entonces, yo les digo que es un tema muy delicado. Yo estoy preocupado, muy preocupado, porque no hay ningún avance. En efecto, es regresiva la propuesta plasmada en la Constitución. No debemos admitirla. Y por eso nosotros planteamos un referéndum. Nos hemos propuesto buscar 1 millón de firmas que digan no a esa Constitución. Si pasa como está, es condenar a las delegaciones a hacer ventanillas de reclamos sin ninguna posibilidad de resolver los problemas. Actualmente somos la primer ventanilla. Hay problemas de seguridad pública y aunque no es nuestra competencia, somos los responsables. Hay problemas en las vías primarias, es el delegado. Hay problemas en el uso de suelo, es el delegado. Y no somos competentes, pero somos ante los ciudadanos los responsables. Miren ustedes, Claudia tocaba otro tema junto con Avelino, el presupuesto. La Asamblea nos fija un presupuesto. No lo podemos ejercer. Tenemos que pedir la autorización a finanzas 2, 3 o 4 veces. Todavía en este momento, señores, no podemos ejercer nuestro presupuesto total. El año pasado, diciembre del año pasado, se aprobó el presupuesto federal. Las delegaciones obtuvimos mediante negociaciones y el apoyo de Morena una determinada cantidad de recursos en el fondo 23, en el ramo 23. Es 16 de octubre. Todavía no lo tenemos. 16 de octubre. O sea, si no lo más, 18, ¿verdad? Entonces, bueno, es que me quedé en el domingo. Me quedé en domingo. Bueno, pero el 18 de octubre, si en este momento, supongamos que el secretario de Hacienda dijera, no, pobres delegados de Morena, hay que mandarles su dinero, ¿saben cuánto nos tardaríamos para licitar? Porque todo lo licitamos. Como 2 meses, porque primero se autoriza por Hacienda, se va a la Secretaría de Finanzas propone un convenio, se tiene que firmar entre Finanzas y el gobierno, y luego le piden el aval y el punto de vista a la delegación, luego se firma el convenio, luego se licita y luego se tiene que notificar a Finanzas. Finanzas te da suficiencia presupuestaria después de 20 días, es decir, vamos a venir a asignar la obra como el 28 de diciembre y te van a decir, tienes hasta el 31 para agotarte tus recursos y si no se regresan los recursos a la tesorería de la federación. Señores, ¿cómo vas a poder ejercer tus recursos? Y eso se llama falta de autonomía financiera de las delegaciones. Somos ventanillas únicas de reclamos sin ninguna posibilidad de atender a los ciudadanos. Por eso nuestro desgaste es permanente y estamos todos los días en la prensa porque dices que el delegado no cumple, el delegado no atiende, el delegado no resuelve. ¿Cómo resuelves? No solo es el tema financiero. Yo les quiero decir una cosa, no podemos contratar a una persona. Si tú quieres, Claudia o Pablo o Avelino quiere contratar en este momento a un asesor de ellos para ver lo del presupuesto, no puede. Tiene que pedir la autorización al oficial mayor, a Miguel Ángel, y luego Miguel Ángel te va a decir, no puedes, y te contesta después de los 15 días. O sea, no puedes contratar a una persona en la delegación. Ese es el grado de centralización que existe en nuestras delegaciones. Pero además tienes las contralorías, yo tengo 25 auditorías. Es muy grave lo que está pasando en la ciudad. Y si no logramos nosotros, primero, detener esta embestida, detener este engendro jurídico, porque no es solo regresivo, es un engendro. ¿Cómo te dan el nivel de alcaldía? Ve cualquier alcaldía del mundo, la de Madrid, la de Barcelona, cualquier alcaldía del mundo tiene facultades y funciones. ¿Por qué no nos quieren reconocer como municipio? Porque implica darte el predial,
darte impuestos, participaciones federales, firmar la ley de coordinación fiscal. Nosotros deberíamos decir lo que aquí dijo Avelino, no hagas nada, solo incluyenos en el 115 constitucional y reconócenos como municipio libre y soberano. Con eso sería mucho más que lo que se esté planteando. Esta figura de la alcaldía es una figura barroca, atrasada, regresiva, mentirosa, engañabobos. Yo no sé quién vaya a querer ser delegado, si esta se mantiene alcalde. Bueno, Alfonso, sí, pero de verdad, quién sabe, quién se anime a ser futuro alcalde con un consejo que te va a estar, por no decir otra cosa, pero la Ciudad de México tiene muchos intereses. Y si no le das poder y facultades amplios al jefe delegacional, no vale la pena. Y por eso, repito, los mexicanos ganaríamos mucho con que dijeran: el primero de enero no hubo constitución, hay que seguir igual. Hay que modificar el 122 y darle una autonomía plena como entidad federativa. Hay que modificar los dos artículos, 26 y 41, y reconocer a las delegaciones como municipios. Ese es el tema de fondo, y eso es lo que no quisieron hacer. El gobierno central sigue siendo súbdito del gobierno federal. Y ese es el problema de fondo al que yo me resisto a aceptar. Muchas gracias por la invitación. Ya sé que me ibas a poner el tiempo, pero lo evité antes. Gracias, gracias, Ricardo. Gracias al jefe delegacional de Azcapotzalco, Pablo Moctezuma.